Parece que va a jugar, de hecho, con... El Deportivo es Colorado el que divisa el horizonte. Trata de crear peligro. Último tercio del campo. Sigue el Jerez Deportivo zarandeando el árbol. De momento no cae ningún fruto. Viene Javi Casares dentro del área. Se mete por dentro. Lo va a pegar Casares. El cuero raso. No te va a dejar la posesión tan fácil. Bueno, el Jerez Deportivo tiene calidad de sobra para ello. Se viene Lefija, la pelota para Isuardi. Isuardi en la media luna le pega. ¡Fuera! Lefija está muy bien plantado en el campo. Tiene muy bien marcadas las líneas. ¡Ojo, balón para Yoyo! Viene Yoyo dentro del área. Puede marcar Yoyo. Lanza el recorte, se hace el lío. Le pega Yoyo, balón para Casares. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! El Jerez Deportivo en el 11 de encuentro. Abrazo a Pepe Masegosa. Claro mensaje del equipo azulino, que está con el míster, que está con el entrenador. El balón le quedó en la bota derecha. Yoyo se plantó dentro del área. Podía pegar. Viene Alex Colorado, pierna derecha. Arriba. Bien pegado. Arriba el disparo. Borja García, Borja García, que levanta la mirada, se mete hasta dentro, se mete hasta la cocina. Más de Borja García, lanza el recorte. Le quiere cerrar Marcelo, también Yoyo. Más de Borja García. Borja García que mete el centro. Y madre mía, la estirada monumental. Crece ahora bajándole las pulsaciones al partido. Metiendo un poquito de hielo. Saco en Rodri. Aparece Borja García, Borja García. Vértice derecho, pelota grande. Cae Borja García. Bato la boca, le pega Isuardi, cierra pelota, primer palo, gol. Gol de Lefija, balompié. Regino creo que está para jugar, es decir, tiene algunas molestias que si se esfuerzan, pues puede convertirse en algo mayor. Así que, cuanto menos se... Me ha faltado tanto la iniciativa de Lefija para empatar el partido, que no lo ha tenido, como esa presión del Jerez Deportivo por ir a por el segundo. Los dos equipos se han calmado tras el gol. Va a llegar al arranque repleto de potencia. Viene Adrián Gallardo, parte lateral, línea lateral derecha del área grande. Se viene Gallardo, balón al punto de penalti. Arriba. La pelota para Javi Casares. Javi Casares con Manu Martínez. Viene Javi Casares, más de Javi Casares. El arranque de nuevo lleno de potencia. Balón punto de penalti. Adrián Gallardo. Entrega pelota a los pies de Javi Casares. Enorme la gesto forma para zafarse del rival. Le pega con la derecha, buscaba el ángulo diestro. Se viene Manu Heredia, aplaude Pepe Masegosa. Le pega con la izquierda, balón tenso. Fernando atrapa la pelota. A la carga de nuevo Javi Casares. Javi Casares con Sedeño. Javi Casares cae Sedeño. Sigue Javi Casares. Pierde capacidad de sorpresa el Jerez Deportivo, pero insiste. Ahora con Marcelo, costado izquierdo. Se mide con Sa. Se la perfila a la derecha. Viene Marcelo. Más de Marcelo. Le pega Marcelo. Arriba. Y como marque el gol el Jerez Deportivo, esto se cae. Tamayo fuera. Fija balompié. Cabecea Tamayo para prolongar el rechace de nuevo para Javi Tamayo. Viene Javi Tamayo dentro del área. Javi Tamayo, Javi Tamayo, Javi Tamayo, fuera. El centro de Manu Heredia cerrado. Tamayo. Cerrando de nuevo. El área pequeña, Jesús, ahí hay peligro. Manu Heredia, Manu Heredia, Manu Heredia, Manu Heredia. En el 90, a la heroica, en el vértice derecho del área, siempre con la izquierda. ¡Qué latigazo! ¡Qué truco magistral de Heredia! ¡Que le coló la pelota en la escuadra derecha a Fernando para poner patas arriba al Municipal de Chapí! ¡Qué golazo del Jerez! ¡Ver para creer! ¡Verdadero ejercicio de paciencia! ¡La acabó clavando Manu Heredia! ¡Golazo de Jerez! ¡Golazo de Heredia! ¡Jerez Deportivo 2! ¡Ecija Balompié 1! ¡Decreta al final del partido! ¡Saca de banda y final, creo yo! Creo que Jesús... ¡Esta victoria, Manu! ¡Ahí está! ¡Final del partido! ¡Victoria heroica! ¡Victoria sublime! ¡Victoria impresionante del Jerez Deportivo, de Heroica! Los abrazos de Padilla, de Javi Tamayo, de Adrián Gallardo.